Chapa, le contamos que en el mes de octubre hubo un encuentro de padres. Producto de este encuentro, se están realizando campañas de movilización para proteger a los niños que trabajan. ¿Quieren saber más? ¡Síganos! Los padres y madres están realizando actividades de sensibilización para proteger a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en las comunidades de Venta Baja, José Olaya y Las Mercedes. En Tacama en estos momentos se está realizando con todas las madres de familia que están presentes acá es la protección a todos los niños trabajadores. Me parece muy saludable porque permite reunir a las familias a realizar tareas comunes para poder identificar precisamente la protección de los niños trabajadores. El trabajo en sí que ellos realizan puede ser a veces menos riesgoso, pero hay trabajo con mayor riesgo y que los padres saben y ellos le deben de orientar. Nuestras autoridades también deben de realizar políticas para la protección de los niños, niñas y adolescentes que trabajan. En sí el Estado no está apoyando porque que yo sepa que el Estado más bien quiere erradicar lo que es la protección a los niños trabajadores, ¿no? Pero en sí yo pienso que no debe ser así, sino más bien organizar a personas para que protejan a esos niños que trabajan, para que tengan un trabajo digno. Yo aconsejaría a todas las madres que sus hijos trabajan, que los protejan, que los guíen y que los cuiden y que sepan, que conozcan sus derechos como niños trabajadores que son, ¿no? Push me and then just...